Eso. Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. El rostro de Jesús, en el que se refleja la gloria del Padre, estaba terriblemente desfigurado, afeado por los golpes recibidos, por el sudor y la sangre. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de los hombres. Una mujer se adelanta para aliviar a Jesús. Es la réplica en femenino de Simón, solo que más voluntaria. Movida por la compasión y la ternura, enjuga su rostro. Es un gesto muy delicado y muy hermoso. En el lienzo quedaría, según la tradición,
el rostro doliente de Cristo, sino en el lienzo se quedó grabado en su alma. Hoy también conocemos muchas Verónicas, personas especializadas en enjugar rostros, en curar llagas, en embellecer y devolver dignidad a las personas. Tú puedes ser una de ellas. Jesús paga siempre con su retrato. Oremos. Oh Dios, renueva en nosotros por el amor y la entrega a los demás y por la acción del Espíritu Santo la imagen de tu Hijo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Y por tu santa cruz nos bendiciste. El camino se hace largo y Jesús se siente extenuado. Tantas fatigas y tantos golpes recibidos. Perdona.
sintiese por nosotros el suplicio de la cruz para librarnos del poder del pecado. Concédenos participar de los frutos de la redención. Padre nuestro, que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor, ¿de qué? Decimosegunda estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Larga y terrible fue la agonía de Cristo. Hay tormentos que se comprenden, otros resultan misteriosos. Jesús está asumiendo y redimiendo el dolor del mundo. Cristo se está bautizando en el bautismo deseado. Está celebrando su Eucaristía. Está encendiendo un fuego que se ha de extender por toda la tierra. Está enseñando al mundo cómo es el amor y hasta dónde llega. Desde la cruz, Cristo sigue enseñando lecciones de oración y de perdón, de confianza y paciencia, de generosidad y de entrega. Entrega el cielo al buen ladrón, la madre al discípulo creyente, la sangre y el espíritu a todos, y abre bien los brazos en su deseo de abrazar al mundo. Por un momento hubo oscuridad en toda la tierra, también en el alma de Cristo, el abandono del Padre, la noche más cerrada. Después volvió la luz y fue la paz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Jesús inclinó la cabeza. La cruz se ablanda. El Rey se duerme en su trono. La obra se ha consumado. Triunfó la gracia. El Padre acoge al Hijo en su seno. Triunfó el amor. Que siga triunfando. Que digamos no a toda injusticia y violencia. Que digamos sí a todo perdón y toda entrega. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Señor, ¿de qué? Decimotercera estación. Jesús es bajado de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. La cruz se había ablandado para convertirse en leche. Después se convirtió en pan. Esta vez no fue Moisés, sino un soldado dubitativo el que golpeó la roca de su cuerpo y brotaron los torrentes de la gracia que no cesan. La secuencia del descendimiento es muy piadosa, sobre todo cuando el Hijo fue devuelto a los brazos de la madre. La piedad de María iría besando las llagas de su hijo con un amor intenso de comunión. Ahora es María la que comulga y ofrece la Eucaristía.
La madre tendrá que decir que su hijo se ha entregado a la tierra. También madre, ¿cómo podrá llenar ahora su regazo vacío? Y piensa en Juan, el discípulo creyente, y piensa en todos los discípulos creyentes. A todos tendrá que acoger y cobijar. Serán innumerables como las estrellas. María nos dio a luz en un parto muy doloroso. Oremos, oh Dios, que has renovado el mundo con la pasión y la muerte de tu Hijo. Podemos comprender y vivir este misterio y gloriarnos así en la cruz de Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Mi alma espera
llevas cuenta de los delitos, Señor. ¿Quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón. Y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor. Descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz.